Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Carmela Pérez Blacks. Les doy la bienvenida a todos, todas las personas son bienvenidas, personitas nuevas que pasan por primera vez aquí a mi canal. Los invito a que se suscriban y que activen la campanita para que YouTube les haga saber cuando yo haga video nuevo. Lo que voy a hacer, me voy a la 99, ok. Nos miramos allá. Sentados, ¿sí? Ya está todo lo de Navidad. Miren, dulces, dulces, dulces. Qué bien las decoraciones. Todo. Muy bonitas cosas. Y aquí salí de la 99 centavos. Híjole, está haciendo un aire horrible. Miren, les enseño. Miren la cosa esa que iba aquí en mi vidrio, se me cayó. Miren. Yo no tengo ahorita para ponerlo. Por eso no lo voy a grabar de ida. Pero miren el aeronazo. Todo lo que compré, bajar todo de la tienda, acomodar. Ya nos miramos adentro. Estas servilletas, unos cuantos platitos, whip para hacer este camote, las papas, ciruelas. Fíjense, esta bolsa de ciruela, 99 centavos, pueden creerlo. Miren las ciruelotas, y sí, están bien ricas, 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 riquísimas. ¿Tienen $1? ¿$1? ¿Cuánto es? ¿20 pesos México? Trae también estas bolsitas de sándwiches. Compré una caja de tomates. Bien.
Compré pan molido. Tejocotes. Estos los compré para la Navidad. Los voy a guardar en el refrigerador. También las guayabas. Compré dos de estos de guayabas. Los voy a congelar. Compré papas fritas. Compré estos persimmons. Miren qué ricos. Son 3 libras. Esto me costó como casi $3. Miren, casi $3, pero miren la cajototota. Lo voy a poner ahora para que la vean. ¿Ven? Grandota. Compré cilantro. Compré blueberries. Peras. Miren qué sabrosos peras. Pepinos. Estos pepinos están a 3 por un dólar. Miren. 3 por un dólar. ¿Qué les parece? Eso fue de esta bolsa, pero traigo otra. O sea que cuando yo voy a la 99, aprovecho todo lo que me gusta, pues. Miren, puré de papa, dólar. Miren, estos les encantan a Carmen y a mi patrona. Se llaman chicken pie, pot pies. Esos traje 4. Esto es bien fácil porque nomás se los meto al hornito y ya están. Traje fresas, miren. Esta está buena para hacerlas en el licuado. No, hombre, esto, miren la ganga. 99 centavos. Cuando encuentro cosas así, pues aprovecho. Miren, ¿qué les parece esa? Miren, para hacer hot cakes o pancakes. 99 centavos, ¿qué les parece? Agarré 3. Vamos a comer pancakes todos los días. Es que dice que hay que aprovechar, ¿no? Los días. Miren, esto también lo agarré en la 99 centavos. Pero ahí costó como casi $3. Pero esto está buena. Me ahorro como 2 y algo. Se le encanta a Sally. Compré gelatinas que son sugar free para los diabéticos como yo. Pues eso sí es. Así celebramos nosotros el Thanksgiving Day. ¿What? No, ahí está donde está. Miren. Es el de usted. Dijeron que no cocinara. Miren. Yeah.
Aquí ya le dieron a Natalia a eso. Ah, mis hijos son felices comiendo pizza. Ay, dando batalla. Esto ya... Ay. Yo acá puse 5 tamales y los voy a hacer los que tengo congelados para el rato. Porque la pizza llena. Yo, para mí, miren, esto es lo que yo voy a comer. Voy a hacer mis chuletas. Miren, primero ya saben aquí. Sí, dos chuletas. Pero no me voy a comer las dos, la otra por si acaso. Ya ven que a alguien siempre se le antoja a alguien. Y pues siempre tenemos que cocinar un poquito más. Pero ahorita en este caso nomás esas dos. Y pues aquí tengo mis frijoles. Miren. Y las chuletas con la salsita que tengo ahí que las... La hago. Un día les voy a enseñar la receta de cómo hago mi salsa. Ustedes saben que la salsa se hace muchas formas. Como uno se le antoja. Yo esta forma le gustó a mi hijo. Y a mí también. So voy a dejar que se quite el agua. Para que se doren. Un poquito. Ahí está mi patrona, véanla. Y vean el cochinero que tengo aquí. Trajeron las hamburguesas. ¿Eh? Ay, no, yo hamburguesas no como. Sí como, pues, pero cuando ustedes se andan en la calle ahí también. Miren. Pues yo según me iba a hacer esas dos chuletas nomás. Pero... Me dice mi hijo. Ah, porque yo le dije, voy a hacer una por si acaso. Y luego me dice, sí, mami, la otra, si dejas una, déjamela para el rato, que me la como. Entonces me puse a pensar, dije, hijo, ya empezamos mal. Entonces estoy pensando que al rato van a querer también. Oh, ahí las tengo listas, miren. Para hacerlas. Pero por mientras aquí ya me preparo. Miren, esta es la salsa que me hago. Rato les doy la receta, ¿eh? Mira, está bien picosita. Bien riquísima. También saben buenas las chuletas en barbecue. Barbecue de esa de americana también. Me gusta. ¿Qué es esto? Mira. ¿Eh? Con esto me conformo y voy a esperar que estén los frijoles de la olla. Ay, eso es lo que voy a comer. Las voy a tapar. Me queden bien blanditas. Miren, así quedó mi platito. Esto es lo que yo me voy a comer. Quesito fresco. Frijoles recién cociditos. Y una tortillita. La chuleta, miren. Los frijoles. Me estoy ahogando. Está bien rico. Quesito. Riquísimo. Mire, ya casi se me está quitando la alergia. El ojo, yo creo que traía alergia. Traía los ojos bien irritados. Todavía ayer los traía bien irritados.
Miren. Siento todavía poquito incomodidad adentro, pero estoy usando las gotas. Eso me está ayudando. ¿Gustan? Frijolitos recién cocidos de la olla. Yo gracias a Dios por todo. ¿Verdad? Por todo. Trabajo, la salud, comida, hogar, familia, amigos. Bueno, amigos casi no, ¿eh? Familia, pues mis hijos. Gracias a Dios los tengo. Esa es mi familia. Me despido. Les espero que ustedes estén disfrutando con sus familias este día. Los que están en Estados Unidos, ¿verdad? Si no están festejando, haciendo su turkey, pues lo que sea. O que estén con su familia. Y aquí estamos comiendo pizza, frijoles, ¿verdad? Esa es. Todos los días estamos juntos. Yo le doy gracias a Dios todos los días por despertar. Otro día más. Así que pues es un día más. Les deseo que pasen feliz día, feliz mañana, tarde o noche, donde se encuentren, a la hora que vean el video. Les deseo lo mejor. Regresamos con otro video pronto, si Dios quiere. Ok, adiós. No se les olvide dejar el like it, un comentario, ¿sí? Gracias. Adiós.